tiene la llave y toda esta gente ya lo sabe. Cumbia con clase tiene la llave y toda esta gente ya lo sabe. Esto es Cali, Cali, calidad. Esto es Cali, Cali, calidad. Esto es Cali, Cali. Compartiendo con tanta gente hermosa, ¿no? En este gran grupo de tantos años, y cada vez que me toca cantar ese tema, doy gracias a Dios y uno no lo puedo creer, estar compartiendo con grandes músicos, con Darío Sanco, la familia calitera que nos brinda todo su apoyo a través de cada escenario, y la verdad que estoy agradecido y doy gracias a Dios que me dio el don de cantar y poder transmitir a la gente lo que uno hace. Muy agradecido. Ya no puedo verte, pero sigues conmigo eternamente. A veces necesito tus palabras. Realmente pienso que estaba la música tropical en un cambio, en algo que iba a explotar de una manera tremenda. Y bueno, después de ese tropical Santa Fe,
la formación de lo que hoy es el grupo Cali, con un Darío Sanco que cambia la historia en cada presentación, que marca la diferencia enorme cada vez que, yo siempre digo, ¿no?, cada vez que el acordeón se abre y comienzan de allí a salir acordes realmente fantásticos. Grupo Cali, parte importantísima de la historia de la música tropical en Santa Fe y en todo el país. Y llegó el amor con Cali, Cali. Cuéntale a quien está contigo que tú te olvidaste de mí, que el tiempo te ayudó, que pudiste tirar esta historia de amor, que no fue muy difícil sacarme de ti. Ay, cuéntale que jamás junto a mí volverás, que tus padres al fin tuvieron la razón, que yo nunca iba a ser para ti lo mejor, que eso siempre sería nada más que un Don Juan. Y que no se enteren que por eso no te imaginas mis labios, que no me olvides que me sigues amando, que soy el sueño de Juan, no quisiera despertar. Que no imagine que sin equivocarte dices mi nombre, que me mencionas porque yo soy tu hombre, y no es por gusto que con él ahora debas estar. Y que resignaste tu conciencia a una vida sin problemas, de la que ahora quieres escapar. Y que no se entere que pa' besarlo te imagina mis labios, que no me olvidas porque me sigues amando, que soy el sueño de Juan, no quisiera despertar. Jamás, jamás. Yo era el hijo de mi viejo, como digo yo, Darío Sanco, Nadie, el Coco, Juan. La verdad que con el pasar del tiempo, el tiempo que estoy en el grupo, más que nada, porque cuando era chico no veía nada de lo que era Cali, lo veía por dentro, veía los ensayos y nada más que eso. Cuando entré al grupo es como que conocí un mundo que no conocía. Conocí gente que la verdad me maravilló. Gente de todos lados del país, de Rosario, Buenos Aires, de Entre Ríos. Y ahí me fui dando cuenta lo que era mi viejo para la gente. Viendo tatuajes, remeras con la cara de mi viejo. Gente llorando por las canciones que él compone. Bueno, y eso es como que digo, qué loco. Mirá lo que tengo al lado. Mucha gente lo quisiera tener todos los días y gracias a Dios lo tengo yo, gracias a Dios. Y bueno, ¿qué más que decir? Gracias viejo por la música, por tanta música. Partirás el alma, mejor que dejemos ya de hablar. Y que no se entere, que por eso no te imaginas mis labios, que no me olvides. Pinturas de vega, corremos y sobre la arena. Sí, pero fui para la vida, así aprovecharon ese momento. Encima no se los hackearon, se los hackearon. Y lo sigue diciendo. Encima se los hackearon, no se los hackearon. Último momento. La noticia, ¿cuál fue la noticia? ¿Cómo te lo sacaron? ¿Cuál fue la noticia? El Facebook. Yo le pregunté si era para la fecha de la fiesta que andaba saqueando el supermercado. Sí, dice que aprovecharon ese momento. Con estos 21 años, ¿qué tengo tanto para contarte, amigo? Y tanto para contarle a la gente que la verdad que me quedaría sin palabras, sin aire. Desde ya mandarle un gran abrazo a toda la gente que es seguidora de Cali, a los amigos que hemos cosechado a través de todos estos años, a los músicos, amigos, sin distinción de nadie, a todos, desde que arrancamos hasta hoy en día. Saludo a toda su familia, lo principal, que siempre acompañaron al Grupo Cali en todas las giras, en los momentos buenos, en los momentos malos. Pero bueno,
Esto es Cali, esto es la vida, y esto sigue para adelante, y a todos los que vienen, a los que ya no están, y a seguir disfrutando de la música de Cali y seguir cosechando amigos. Y un abrazo grande y un beso para todos. Feliz aniversario, Grupo Cali, 25 años de buena música, 25 años de buena letra, poesía combinada con una buena melodía, algo que la gente se metió en el corazón de muy joven. Quería llegar a lo máximo, que era el Grupo Cali, y gracias a Dios estoy acá. Hola, soy Nico Beister y maletero del Grupo Cali, que para mí es un sueño hecho realidad desde chico, y que siga así Darío y toda la gente, que hay Cali para rato. Esto es calidad. Que lo parió. La verdad que el Grupo Cali para mí desde chico despertó curiosidad. Soy un fanático del grupo. Cuatro años que vengo a los ensayos a verlo a mi papá, y ahora verme arriba del escenario con ellos es increíble. Era lo que más miraba, anhelaba yo en realidad. Fue a creer, cuando me dijo que era él, un orgullo para mí, y contentísimo de haberme metido en esta. ¡Ay, mi vida! Y esto es Cali, Cali. No debemos de pensar que ahora es diferente. Mil momentos como este quedan en mi mente. Piensa en el verano cuando cae la nieve. Deja que pase un momento y volveremos a querernos. Jamás la lógica del mundo nos ha dividido, ni el futuro tan incierto nos ha preocupado. Lo sacaba muy rápido, tenía muchísima capacidad, y bueno, después lo ha demostrado
a lo largo de todo este tiempo y toda la carrera de Cali, ¿no? Porque decir el grupo Cali es decir Río Santo. Triste me pongo a llorar. Mis amigos me vienen a buscar, me presentan amigas a montón, pero en mis pensamientos solo existen tus besos. Soy esclavo de tu amor. Porque en mi mente estás como la primera vez y vives en mis sueños y el aire que respiro está lleno de ti. Bueno, hablar del Grupo Cali, en el caso mío, es algo casi sagrado, diríamos. Es algo que, a lo cual yo siento que le debo todo mi presente, toda mi carrera. Y bueno, han pasado tantas cosas lindas que soy de esos que pueden decir que todo lo que me tocó vivir en Cali fue lindo. En principio el agradecimiento inmenso a Darío, a toda su familia que confió en mí en el momento donde tal vez nadie hubiera puesto ni 5 centavos pensando de que yo podía llegar a integrar ese grupo o a darle algo al grupo. Brindando por un presente maravilloso y por un futuro increíble para el Grupo Cali, yo creo que bueno, pasarán los años, pasará la vida misma y nos vamos a encontrar con que es la escuela más importante tal vez que dio la música tropical santafesina. Así que a Darío un abrazo gigante y a todos los seguidores de Cali, gracias por hacer cada día más grande esto que es sin lugar a duda la mejor banda de Santa Fe. Y porque siempre serás mi motivo y mi razón, la dueña del amor y de este corazón. Y al que el mundo se apague y la vida termine, te llevaré en mi pecho, tu nombre es mi tatuaje, la marca del amor. Bueno, acá estamos en Joya Disco Buenos Aires, en la previa de lo que va a ser Cali versus Los Lirios, así que estamos preparados, toda la gente calitera está adelante para romper todo, así que esta noche Cali está de fiesta. Nos vemos a poco. Nadie que no te hace mal. Sí, me alegro en realidad.
merecías un amor que te quisiera y te supiera valorar. Yo pienso que cuando hablamos de Darío Sanco, hablamos prácticamente de lo que es Grupo Cali. Grupo Cali, ya en estos 25 años, ha demostrado ser un gran símbolo, ¿no?, de lo que es en lo que es la bota santafesina, hoy obviamente en su interior, y exponiendo su música, llevándola afuera, dejando bien, ¿no?, bien alto el nombre, digamos, de Santa Fe. Cuando pienso en Darío Sanco, pienso cuando era muy chico. Cuando era chico y escuchaba esas grabaciones del primer Grupo Cali, cuando esas grabaciones con el Grupo Alegría y todo lo que fue después, la década del 90, ver prácticamente como un hábito santafesino Grupo Cali, es decir, como el grupo que quizás llegó a congregar en 4 o 5 años músicos extraordinarios. Yo la primera visión que tengo de Darío fue aquel chico que graba en aquel entonces en Clay, Lupo Sibonel. Eran 4 chicos prácticamente. Y bueno, una novedad para la época, eran salsas así tan pequeños, que prácticamente que fue una verdadera revolución en todo Santa Fe. A Grupo Cali, escucha aquí para Argentina, corazón, locao, locao, locao. Cuando he venido acá a la Argentina, he escuchado Grupo Cali y me da el corazón. Quiero saludarlo a Darío, a toda la gente de Grupo Cali, y decirle que tenemos una admiración de hace muchísimos años. Agradecerle por la calidad de música que hacen. Y bueno, gracias Darío por contarme cómo está. No, nada de eso. Desearle todo lo mejor y esperar a verte pronto, Darío. Me da vergüenza, sinceramente. Me da vergüenza cantar una canción de este momento. Siento... Sin pedirme nada cambió. ¿Qué puedo decir yo de Grupo Cali? Que por ahí ya no se haya dicho, o que no haya dicho de flaco. Eso sería reiterativo seguramente en mi palabra, con lo que seguramente ya se dijo muchas veces, pero bueno, nada, nosotros, en mi caso particular, somos muy, muy seguidores de flaco desde que estaba el Grupo Alegría.
Así que bueno, nada, simplemente desearles lo mejor a los muchachos, agradecerles por tanta música, por tantas cosas que nos han enseñado en todos estos años, porque si bien grupos como nosotros, Buenos Aires, cada vez que tenemos que escuchar música, escuchamos música santafesina, y ya nuestros hijos escuchan Cali y demás, así la familia entera. Así que bueno, simplemente, nada, un abrazo grande. Gracias por dejarme estar en esto tan importante que es para el grupo, como es esta grabación. Así que bueno, nada, flaco, un abrazo grande. Aguante Cali, carajo, y ojalá que sigan los éxitos por ahí. Otra vez el bar, otra vez la pena, otra vez llorando por un amor. Tonto corazón que jamás aprende de los desengaños y la traición. Otra vez el bar, otra vez la fe. ¿Qué? Aguante Darío Sanco, aguante Grupo Cali, lo más grande de Santa Fe. Hasta el día de mi muerte voy a estar atrás de Cali a morir. Fantasma, no existo y lo admito, pero la gilada siempre habla de mí, por eso me río. Me cabe el fantasma, un zumbido en la noche. Le dejo mis luces para las estrellas que no tienen brillo. Le dejo mis luces para las estrellas que no tienen brillo. Bueno, ante todo es que me place poder estar participando de este documental donde voy a hablar de mi paso por Cali. Estos 16 años que estuve allí, donde fue cargado de emociones, un montón de cosas. He pasado momentos brillantes, momentos no tan brillantes, pero yo trato siempre de recordar las cosas buenas, siempre lo hago en mi vida, y lo que para mí significó Grupo Cali es el peldaño mayor, fue para mí, es de la escalinata que he subido y transitado en esta carrera como cantante y en la movida tropical, fue lo máximo que me ocurrió en mi vida. Yo no puedo escapar dejar de bajarme en el escenario sin cantar Tatuaje. O sea, para poder armar esta canción necesitaba una razón para mi inspiración, alguien en quien pensar, algún recuerdo, cualquier historia, un desamor, un sueño, una ilusión. Y me acordé de ti y solo pienso en ti, porque en mi mente estás como la primera vez, y vives en mi sueño, y el aire que respiro está lleno de ti, porque siempre serás mi motivo y mi razón, la dueña del amor y de mi corazón. Y aunque el mundo se apague y la vida termine, te llevaré en mi pecho, tu nombre es mi tatuaje, la marca del amor. Es un tema que realmente me place mucho cantarlo, me trae muchos recuerdos bonitos y a la gente le gusta mucho. Gracias. Que Dios le bendiga a todos. Y esa palma es arriba. Arriba, 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 arriba. Y de chiquito, lo empecé a escuchar a los 5 años. Y este. Y es algo difícil de explicar. Yo creo que al escuchar los temas se me eriza la piel y hasta me hacen caer la lágrima. Significa mucho para mí. Quiero un poquito de su sentimiento ahí, un poquito.
ese amor, es el amor más grande de mi vida. Y sin temor a ti, Dario Sanco es un maestro, lo admiro un montón y bueno, y siempre lo sigo, lo sigo, me encanta, tengo toda la conexión. Pasa un montón de fanáticos de Cali, pero yo también era uno de los que guardaba peso por peso. En aquel momento, con la adolescencia, no tenía todavía trabajo, era estudiante de la escuela secundaria, para tener para que el día que salga así de Cali, que aparte sabíamos cuándo salía así de Cali, porque estábamos todos como conectados los caliteros, y para ir y ser el primero en comprarlo, para decir, mira, tengo el primero de Cali, o la primera vez que el primero que lo compra soy yo, y llegar y escucharlo, y reescucharlo y volverlo a escuchar para conocer las historias, las canciones, y cuando estaba de gira acá en Santa Fe, a todos los bailes a verlo. Una anécdota que siempre recuerdo es, amaba a todos los CDs de Cali, pero en la inundación del 2003, a nuestra casa la tapó literalmente el agua, y cuando pasaron 10 días que se fue el agua, lo primero que quise ir a ver eran los CDs. No me importaban los muebles, que sabía que estaban destruidos, quería saber cómo habían quedado los CDs. Y estaban todos desparramados, me acuerdo, por toda la casa, y todos con las láminas hechas a pedazos, pero los junté todos uno por uno, entre tantos CDs que tenía, y me acuerdo que me encargué de lavarlos minuciosa y cuidadosamente a cada uno con detergente. Me habían dicho, mira, lavarlo de una forma así, así o así, porque lo vas a rayar, si no. Bueno, me tomé ese trabajo que me llevó como 3 horas, y lo dejé secar, y el otro día los probé y andaba. Cali haya sido parte de mi aprendizaje en la cumbia, como lo fue, hoy día lo sigo recordando y me emociona, realmente me emociona. Eso entre tantas cosas es más o menos lo que es Cali. Qué hablar de Grupo Cali, la verdad que es uno de los grupos que representa la ciudad de Santa Fe. Cumbia, estilo, consagración, lucha sobre todas las cosas. Bueno, y con un maestro como es Dario Sanco, que la verdad que una eminencia en ese acordeón que realmente habla y que nos deja tan bien a los argentinos. La posibilidad que tuve de que se me viene a la mente de que, bueno, que con tanto tiempo haber viajado con el León por todo el país, bueno, recuerdo lugares como La Rioja, como Salta, como Jujuy, Ushuaia, Río Grande, Río Gallego, donde hay tantos santafesinos que por ahí se van por trabajo y lamentablemente se tienen que quedar a vivir lejos de esta ciudad, la ciudad de la cumbia. Y fanáticos, ¿no? Por todo lo que es su grupo favorito. Creo que el Grupo Cali tiene eso, tiene fanáticos en todo el país, que es lo que a uno le gusta, que es fabricar música, y sobre todo las cosas, la trayectoria, que hace que el Grupo Cali no muera jamás. Así que mucha salud para Dario Sanco, mucha fuerza para los chicos y bueno, y nada, a toda la familia del Grupo Cali, hay que seguir aguantándolo, hay que bancar este sonido que donde llega parte y que por supuesto se sigue metiendo en los corazones de todos los fanáticos de todo el país. Así que a toda la gente del Grupo Cali, un abrazo y por siempre, Grupo Cali. Amor de la distancia, qué bonito sería. La verdad que es una alegría enorme porque me convocaron a esto, que es un homenaje al Grupo Cali. La verdad que son tantos años que lo conozco a Darío, y en su comienzo, me acuerdo cuando yo trabajaba en el mercado y ya lo conocía de ahí. No tengo palabras, tuve 10 años en Quilmes, usaba siempre la remera. He ido a la casa,
he pasado por los boliches, por todos los boliches siguiéndolo, porque el fanatismo es muy grande, aparte de conocerlo a ellos y el grupo en sí, algo acá para Santa Fe y para todo Buenos Aires que me tocó estar, los seguidores a full, pero más que todo la persona, ¿no? Yo creo que el Flaco es un fenómeno. Luchó contra todo para que el grupo hoy lo sigan viendo de la mejor manera, así que la verdad agradecido por la alegría que lo da a toda la gente de Santa Fe. Y bueno, palabra de agradecimiento, como te digo, y que siempre siga igual, que no cambie nunca, yo siempre se lo digo, que siga siempre igual, arriba con la humildad que tiene y llevando a Grupo Cali a lo más alto, ¿no? Esto ocurre en el año 2004, ¿no? Creo que en mi mejor momento, digamos, de proyección profesional, por decirlo así. Se me da esta oportunidad tan bonita y alucinante. Yo lo llamo alucinante porque jamás pensé ser la voz líder de Grupo Cali en esa época, en el año 2004, a la cual tengo un llamado, obviamente, de Flaco, de Darío, que me quiero muchísimo. Tengo los mejores recuerdos, los mejores momentos, creo que lo viví aquí en Santa Fe. Y bueno, creo que tuve cuatro años y medio de cosas hermosas, de vivir noches, escenarios, de cosechar amigos, de capacitarme mejor aún profesionalmente. Aprendí mucho del Flaco, le debo muchísimo al Flaco. Y nada, quería en este pequeño mensaje saludarlo, desearle lo mejor, porque él sabe que yo soy más que un colega, soy un amigo. No me sienta bien. Y es un placer hablar de Grupo Cali, de hablar de la trascendencia. Yo siempre lo digo en la radio, yo siempre digo que hay que ser respetuoso cuando uno trabaja en los medios y de hablar de un grupo tan grosso como fue Cali, como en su momento fue Tropical Santa Fe. Tuvo un antes y un después Tropical Santa Fe. Una vez me acercan un cassette, porque por aquel entonces no había CD, y me dicen, escucha esto. Cuando lo escuché me quedé sorprendido. Bueno, se estaba conformando Tropical Santa Fe. Simplemente gracias a la gente del Grupo Cali, gracias por este momento. Espero que lo que haya dicho le caiga bien. Simplemente lo digo con el corazón. Gracias. Carlito Román te saluda. Bueno, si tengo que explicar algo sobre Darío Sanco, es una de las personas más notables, espiritual y humanamente, tengo que decir que es intachable. Y bueno, musicalmente no puedo decir nada porque es un fenómeno de la música, ha enriquecido la música tropical, ha enaltecido a Santa Fe musicalmente. Darío, un fenómeno, sos, hermano. Así se desfugó con tanta gente.
Primero, más nada. A Dios, ¿qué se le puede decir? Nada. Vale, todo lo feliz que hago. Es un fenómeno y vale que nunca se muera, nada más. Pero al saber que se espera un hijo de él, la abandonó. Es algo que se puede explicar, Cali. Esto, Cali, para mí significa un sentimiento, mirá, olvídate.
desean, busquen nada. Me mandé la publicidad de la bestia, de carrado. Chao, no, bro. Vámonos. Vámonos. ¿Qué tal?